tren. Aquí estamos en la fábrica de México, ¿eh? La fábrica de México con mi amigo Miguelito, ¿eh? Con mi hermano, ¿eh? Estamos con Miguelito aquí, que vamos por allá. Vea, mi amigo Miguelito. Mire, estamos grabando aquí en la mera, en la página de Paraíso Honduras, ¿eh? Honduras Tropicales. Honduras Tropicales. Honduras Tropicales. Esto es para que se acuerden los amigos que van de mojado amigos, para los Estados Unidos. Vamos para la USA, los vamos a ir andando, creo yo. Vamos a ir a pie, creo yo. Mire que mucha gente lo que hace que para sentir que el tren va a pasar. Es ahí. Ahí está, ¿no? Le digo que para sentir que el tren va a pasar, como van cansados, sí. Se acuestan en medio, ahí sí, en, claro, en medio. Para que pare. Para sentir que vibra el riel. Y a veces no sienten y les cae encima el tren. Vamos a ver si llega el tren, a ver si viene. A ver. Todavía no viene. Este video va a hacer que se acuerden muchas personas que caminan por aquí. En México, esperando a la bestia. Pues los trenes los esperan en las curvas. Esperamos en la curva, ahí en el puente. En las curvas bajan la velocidad y ahí la gente se aprovecha. Ahí lo esperamos, ahí. Se va a esperar. Vamos rumbo con Miguelito para allá. Vamos allá por el macizo. A ver, ¿quién trae la vida por allá? Porque si usted agarra el tren así, en esta recta aquí, no se puede subir, lo mata, lo agarra el aire. En la curva, ahí es donde ahí baja velocidad. Mutilan la gente, bueno, sí. Quedan sin piernas, sí. Muchos los mata. Sí. Entonces, hay gente que se sube con niños, sí. También. Cosa que no debería ser así, arriesgar la vida de un niño. Y un niño no sabe. No hay excusa como para subir un niño en un tren, sea como sea la necesidad, porque prácticamente ahí está jugándose la vida de un menor inocente. Bueno, la gente mayor ya sabe, pero un inocente no debería ni siquiera acercarse a las vías del tren y decir que va a agarrar un tren con un niño, porque la verdad no se puede, porque a mucha gente les pasa eso, que a veces por subirse a un tren hay gente que los tira de arriba, se cae un niño, gente adulta, y después queda con el cargo de conciencia que subió a un niño a un tren y no lo va a volver a ver. Y por un viaje inseguro, porque no es nada seguro. Que se suba un tren no quiere decir que va a llegar a Estados Unidos. Pero es la necesidad de la persona. Por falta de oportunidades en sus países de origen. Principalmente en Centroamérica. Que es la gente que más viaja en los trenes. En las X, miren. En las X. Aquí se desvía el tren para un lado y para el otro. Sí. Aquí agarra Patoluca, ¿eh? Patoluca. Aquí agarra Patoluca. Para el Pato Lucas. ¿Qué equilibrio tiene usted? Qué bonito, qué fuerte. Esos pernos que le ponen ahí. Es difícil que se descarrile un tren así con esa seguridad que hay ahí. A veces pasa, pero muy rara vez.
Saludos para todos los amigos que están en Estados Unidos que caminaron por estos lugares así. Ahora para Miguelito, todo, ahora para allá. ¿Aquí para qué era eso? Aquí para que aquí le envía. Sí. Bien hecho, ¿verdad? No, los tornillos, los pernos. Durmientes. Los durmientes, puro claro, puro cemento. Nada de madera, los tornillos, miren. No, aquí no son clavos, mire. Son como pernos, ¿verdad? Pernos. Me quedan en cemento, me quedo. Aquí pasa el tren cada mes, creo. Sí, cada mes pasa. Aquí puede andar uno tranquilo, hasta puede dormir aquí. Aquí no pasa nada. Además se escucha cuando viene. Se escucha, ¿eh? Ese es un ruido y una pitazón que agarra. Sí, sí, sí. Como pasa muy poco. Sí. Hemos estado aquí de noche por aquí, estoría aquí. Sí. Estaban en la línea con mujeres aquí, echando las pejitas, ¿no? Y no, no pasa nada. En la noche. Sí, aquí es tranquilo. No es muy concurrido esta vía. Hace el puente la pasada, ¿eh? Ya. Allá está el puente. ¿Cuánta gente ha pasado por esos trenes en México, verdad? Infinidad. La mayoría de gente que está, sí, en Estados Unidos, de más que todo de Centroamérica, bastante. Se han subido a la bestia. Y también ha matado muchos también esa bestia. Bastante. En Honduras hay cualquier cantidad de gente mutilada. Sí, sí. Que andan sin una pierna, sin un brazo. Eso es horrible eso. Y mire, y cuando esa gente sabe qué pasó con un muchacho en México, sí, que en México no es como en el país de uno, que si usted no tiene familia, lo mete en un hospital y después de que le dan el alta, usted no puede salir del hospital. Si no va un familiar a recogerlo, ahí pasa años, porque ahí estuvo un muchacho de Honduras, de un lugar que se llama Taulabé. Uh-huh. Ese muchacho le cortó la pierna a un tren. Pues... ese muchacho estuvo ahí, como 3 años tenía de estar ahí, y no lo podían sacar porque no, para ir a México, no crea que es fácil, se necesita dinero, yeah, para poder ir legal a México y sacar un familiar de un hospital. Sí. Y entonces, gracias a Dios, conocimos un amigo que él andaba jalando gente, uh-huh, y es hondureño. Un saludo ahí para, se me olvida el nombre de este muchacho. Ese muchacho vivía allá en Sinaloa o en... Sinaloa. En Sinaloa, México. Él se crió en México, allá en Sinaloa, por donde era el Chapo. Mire qué madera, ve. Mire qué durmiente. Pues mire que ese muchacho fue al hospital, en el DF estaba, sí, él, en, sí, el Distrito Federal. Sí. Estaba el muchacho ese sin la pierna. Sí. Y se hizo pasar por familiar de él. Sí. Y hizo unos papeleos ahí. Y se lo pudo llevar para Honduras. Sí. Mire, ese muchacho hizo una gran pasada. Ese muchacho le daba gracias a Dios porque tenía 3 años de estar en México. Sí. Pues ahí cayó. Ahí para poder salirse, sí, lo que tiene que hacer es tal vez, si tiene dinero, un familiar de Estados Unidos le manda dinero, sobornar un guardia de seguridad, sí, para que lo deje salir, sí, de escondido, que no lo vaya a ver un doctor o algo. Sí, sí. Algo increíble, yo nunca había visto eso, pero eso pasa en México. Sí. Aunque usted esté sano ya, en, sí, silla de ruedas, ahí no lo tienen, ir, pero le dan comida, sí, no, lo tratan, no bien. Lo dejan ir. No lo dejan ir. Está bien, dormí y todo, pues está bien, durmiente. Y ese muchacho estaba desesperado ya para sí, venirse para Honduras. Y se aburre, me está ahí solo comiendo y haciendo nada. Y ya el sanito, pues solo que no tenía el sí, pie, era un pie. ¿Quién lo refiera? A él le cortó la mitad del solo lo que es el pie, la planta del pie, la mitad. En Ceiba había dos hermanas que eran tumbos también. En los Yapas también. Sí. También. El tren nos fregó. Ahí en Honduras todo el mundo sabe historias de una persona, sí, que el tren lo mutiló o lo mató. Sí. O a veces sabe que, sí, si usted no lleva dinero, uh-huh, allí van mareros, pandilleros, sí, en los trenes. Y lo tiran de arriba si usted no lleva dinero. Lo desbarrancan del tren. Tiran a las vías y se muere. Aquí ve, esta entrada aquí.
No es fácil. No es fácil. Esa gente... Como dice el amigo Pedro, perra la vida, hombre. Y lo que te falta por pasar. Ay, te falta, no regué pobre. Vos tienes la edad que te pongo una mierda. Te puedo, para que llegues a mi edad, le olvidártelo. ¿No? Tiene 37, dice, está perra la vida. Y lo que le falta. Y más con esas guerras que vienen. ¿Se imagina usted cómo se va a poner más? ¿Usted es mayor que él? ¿Usted es mayor? Sí, claro. ¿Cuánto tiene usted? Yo soy mayor de Pedro como 4 o 5 años. Por ahí. Oiga, bien. Oiga, qué bonito aquí, ¿ver? Mire, ahí está, ¿eh? Este es la aranda. Ahí está la ciudad de